Buenos días a todos. Discúlpenme si tengo algo tomada la voz. Bienvenidos a la tercera de estas jornadas en homenaje al cardenal Cisneros. Comenzaremos pues hoy con una ponencia sobre el título de protector de indios investido a Fray Bartolomé de las Casas por el cardenal y sobre su influencia en la controversia de Valladolid, con la cual nos va a ilustrar el señor vicedecano de nuestra casa, Forte Monje, a quien paso seguidamente a presentar, y eso voy a ser breve porque estoy algo afónico. Don Juan Manuel Forte Monje, conocido de todos, pues es licenciado de filosofía por nuestra Universidad Complutense de Madrid y es doctor en ciencias políticas y sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y es profesor de historia de la filosofía en nuestra facultad. Y vamos a señalar de cara pues un poco al tema que se abordará aquí, fundamentalmente estos escritos. Los artículos San Agustín, vencedor de herejes en el siglo XVI español, publicado en el número 118 en 2013 de la revista Criticón. La vis dominandi en la tradición republicana, Maquiavelo y Espinosa, publicado en el número 21 de 2009 de la revista de filosofía política Respública. Después, La brevísima de Bartolomé de las Casas, destrucción de las Indias y construcción de lo inaudito, que está es un artículo en la obra colectiva Visiones de la conquista y colonización de las Américas. Y finalmente, Derecho de guerra, esclavitud natural y caza de hombres en las polémicas de Ginés de Sepúlveda. Y sin más, pues le cedo la palabra a don Juan Manuel, agradeciéndole pues en el nombre de todos su presencia aquí. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Daniel. Yo también te agradezco la invitación y agradezco desde luego que vuestra asociación haya tomado esta iniciativa, que me parece que está muy bien, ¿no? Para mí es un placer conversar sobre estos temas. Yo últimamente, es verdad, tengo un par de cosas más sobre esto que están en prensa, sobre la cuestión básicamente de la conquista y la producción intelectual que hay en torno a esta cuestión, de la época, ¿no? Básicamente. Hace poco, además, sabéis que he hecho una reseña que va a salir en Isegoría sobre La sombra de la leyenda negra, que es un libro, no este último famoso, del que se habla en todas partes, sino un libro editado por Francisco Castilla y María José Villaverde hace ya mucho tiempo, en el que me interesaba precisamente abordar. Fijaos que de todos los artículos que hay sobre la leyenda negra en ese libro, la gran mayoría, al final, el punto de partida es la conquista. A veces también la Inquisición, pero básicamente la conquista, ¿no? Es el punto casi siempre de partida, ¿no? Luego, incluso aquellos que hablan sobre la Ilustración, no pueden perder de vista nunca el problema de la conquista de Indias, etcétera, ¿no? Siempre dentro de este volumen en el que se recorren diferentes momentos de la leyenda negra, ¿no? Bueno, mi interés por estas cuestiones tiene que ver con con la lectura de ciertos autores últimamente, Américo Castro, Kamen, últimamente Márquez Villanueva, que es quizá el autor que más que me parece más ponderado sobre muchas de estas cuestiones, un hispanista español exiliado en Harvard, que ha escrito muchísimo sobre conversos, sobre moriscos, también sobre cuestiones relacionadas con la conquista. ¿Y por qué nos debe, y por qué creo que nos interesa toda esta cuestión, ¿no? Pues porque de alguna forma esa sociedad conflictiva que es los inicios de la modernidad en España y en Europa, no solo en España, sino en Europa, está tan cargada de, vamos a decir, traumas, por un lado, ¿no?
de crisis resuelta solo a medias y de momentos críticos que eso inevitablemente se va a convertir en cierto modo en un destino casi subterráneo, ¿no? En el sentido de un lugar al que siempre hay que volver, ¿no? Y hay que volver efectivamente con una con un intento de comprender qué es, incluso con un intento casi terapéutico de comprender qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y qué es lo que ahí se forjó para que después hayamos tenido la concepción que tenemos de nuestra propia identidad, de nuestro pasado, ¿no? Por eso, últimamente me han interesado tanto, fijaos, cosas que en el fondo tienen mucho de crisis traumática, como son conquista de Indias, como es el problema de la expulsión de los judíos, como es el problema de los conversos, tanto judíos como moriscos, como es el problema de la expulsión de los moriscos, y como es la construcción también de la Inquisición. Y finalmente, fijaos que todo eso, a finales del siglo XVI, prácticamente en lo que desemboca es casi en un aislamiento, un aislamiento de España, en cierto modo, en relación con Europa. No con América, desde luego, sino en relación con Europa. Es muy sintomático que los profesores españoles, los intelectuales españoles, los españoles en general, no pudieran salir a finales del siglo XVI, acabaran no pudiendo salir a Europa a estudiar sin un permiso especial, cuando las generaciones anteriores, todas ellas, se habían formado precisamente en Europa, desde Ginés de Sepúlveda hasta Vitoria. Todos habían construido su currículum intelectual, brillante por cierto, a partir de la relación con Europa. Recordad también, en ese sentido, aquello que decía Ortega y Gasset, de que España era el único país que no necesitaba una contrarreforma. De toda Europa, él dice, de toda Europa seguramente todos la necesitan menos España, y era el único que no lo necesitaba, porque el problema de España, y en esto coincido creo con Ortega y Gasset en este caso, fue el aislamiento, no fue fue un el progresivo aislamiento, no fue en ningún caso un problema de herejías o un problema de heterodoxia. Bueno, de lo que me gustaría hablar hoy, aquí de lo que se trata es de, por supuesto, de Cisneros y de su encuentro. Lo que me gustaría hablar es de su encuentro, este encuentro entre Cisneros, este cruce, ¿no?, de dos trayectorias, la de Cisneros por un lado y la de Bartolomé de las Casas. Es un encuentro en Madrid, es un cruce que se produce físicamente, materialmente en Madrid, que dura pocos meses, pero que es muy intenso. Es de una enorme intensidad. Dura poco tiempo, pero de una gran intensidad. Se produce entre dos personas que están en dos momentos muy diferentes de su vida. Por un lado, Cisneros en ese momento está, desde el punto de vista político, en lo más alto del poder. Es decir, estamos hablando de enero de 1516. Cisneros ya es incluso regente de España, es inquisidor general, es arzobispo de Toledo, es decir, está en lo más alto, pero es verdad que está también en lo más bajo o en un momento de decadencia vital, porque está enfermo, está cerca de los 80 años ya, está cercano a los 80 años, con una enfermedad de gota que, como el propio Bartolomé de las Casas va a destacar, lo tiene postrado muchas veces en cama. Y, en fin, lejos también, además, de sus momentos más álgidos desde el punto de vista, por ejemplo, misionero, ¿no?, de su idealismo misionero. Esto es un elemento importante. Es decir, pocos años, no muy lejos, pero algo ya lejos. Y sobre todo, pensando que el máximo idealismo misionero, que consistía en, fijaos, este sueño, que consistió en algún momento, por lo menos algunos colaboradores de Cisneros así lo cuentan,
consistió en la conquista, la recuperación y reconquista del norte de África, en la pacificación de todo el Mediterráneo, la destrucción del Corso y de la piratería turca, etcétera, y sobre todo la recuperación de Tierra Santa y la creación, porque esto era el sueño casi místico, la creación o la traslación del pontificado de Roma a Jerusalén, donde el Papa podía ser el propio Cisneros, ¿no? El nuevo Papa. Eso había ocurrido en torno a los primeros años del siglo XVI. Y ahí, en ese, no era un proyecto totalmente loco, sino que era un proyecto en el que estaban bastante implicados, sobre todo Manuel de Portugal, el rey portugués, estaba implicado el rey de Inglaterra, y no se sabía muy bien Fernando hasta qué punto estaba implicado, parecía que sí. En todo caso, eso había finalmente fracasado o se había dejado totalmente aparcado. Y en este momento, pues, ¿qué tenemos? A un Cisneros políticamente muy poderoso, pero seguramente vitalmente más débil, ¿no? Un momento de más debilidad. En cambio, las casas, está en un momento de madurez estupenda, 30 y pocos años seguramente, o 30 y pocos años, porque es de 1484, se supone el nacimiento, aunque algunos lo sitúan en 1474. Sea que tuviera 30 y tantos años, que parece más probable que tuviera 40 y tantos, pues es un momento de enorme vitalidad. Veamos, este encuentro en Madrid, ¿por qué se produce? Se produce por algo que tiene un precedente que tenemos que contar, ¿no? Las casas vienen de Cuba, vuelve de Cuba a España para entrevistarse, para intentar lograr una entrevista con Fernando el Católico. Efectivamente, esta entrevista al final se produce. El motivo de la entrevista, por supuesto, es lo que ya sabemos. Las casas están en el momento más alto de su, vamos a decir, espíritu misionero, y lo de misionero entre comillas. ¿Por qué? Porque él viene de Cuba en un viaje, como sabéis, muy peligroso. De hecho, en el viaje muere algún que otro fraile que venía con él. Viene de Cuba a intentar salvar a los indios de Cuba, pensando que los indios, por supuesto, los indios de la Española ya no se pueden salvar, han sido destruidos. En estos momentos en Cuba todavía quedan una población indígena muy sustanciosa, muy numerosa, y la idea es salvar, o esto es como él, yo voy a basar todo lo que os cuento, lo baso en lo que él mismo cuenta, en su historia de Indias, ¿no? Como él se ve, es precisamente haciendo este viaje para salvar a los indios de Cuba. Y ahí quiero decir algo, algo que se va a demostrar muy obvio con el paso del tiempo. Su prioridad, en 1515, que es cuando hace el viaje, y cuando se entrevista en Plasencia con Fernando el Católico, su prioridad es la salvación material de los indios, por encima ya de la conversión espiritual. Yo creo que esto hay que tenerlo presente, porque así se entiende también, por ejemplo, muchas críticas, como la de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, que le acusa de: tú hablas mucho, pero tú no te dedicas a la conversión de los indios, no, tu espíritu misionero no lo veo por ninguna parte. Claro, la misión que él una y otra vez, que las casas una y otra vez dice haberle encomendado Dios, para la que él se siente elegido, por supuesto, será en último término la conversión de los indios, puede ser en último término, pero la cuestión fundamental ahora, en este momento, es la salvación material, la supervivencia material de los indios. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, para entender el encuentro posterior con Cisneros, y además esto que os voy a contar nos conecta, creo, con otra cuestión, que es la cuestión del conflicto de castas,
sobre lo que ahora espero decir algo, una cosa típicamente de Américo Castro, ¿no? Bueno, cuando va a entrevistarse en Plasencia con el rey católico, con Fernando, ya en Sevilla, cuando está en Sevilla, ya le dicen, un fraile amigo suyo, le informa de que no tiene nada que hacer, de que no tiene absolutamente nada que hacer, y de que hasta que no se muera, por cierto, el rey está enfermo, hasta que no se muera el rey, está enfermo, muy mayor, no habrá solución para Indias. ¿Y eso por qué? Pues porque todo el Consejo de Indias, todos los consejeros de Indias, todas las personalidades que forman la inteligencia española, por lo que está sucediendo en Indias, prácticamente todos están materialmente interesados en la cuestión de Indias, ¿no? En concreto, existen dos personajes para que las casas va a mencionar muy concretamente y que va a hablar de ellos largamente, que son los siguientes, ¿no? Os leo un poco quiénes son: Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, un personaje de origen portugués, fijaos, amigo y pupilo, discípulo de Fray Hernando de Talavera. Esto es muy importante, porque vemos aquí pues estas líneas, ¿no? Estas líneas que en el que hay personajes enfrentados no por una razón sola, sino a veces por muchas razones. Y a veces unos personajes en este siglo XVI están enfrentados en unas cosas por unas razones y en otras cosas por otras, ¿no? Bueno, digo, el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, os doy esta información, que es una información muy conocida, pero bueno, supongo que no la sabemos. Creador, fijaos, de la Casa de Contratación de Indias en 1503 y presidente de la Secretaría de Indias en 1523. Como veremos, dice las casas de él, y esto yo lo saco de las casas, que tenía una encomienda en Indias, una encomienda de más de 800 indios. Es decir, está materialmente interesado en la encomienda, en la validez de la encomienda y la legitimidad de la encomienda. Por otro lado, el secretario Conchillos, ¿no? Os he dicho pupilo y amigo íntimo de Fray Hernando de Talavera, que, como sabéis, es un muy conocido converso, confesor de Isabel, estrecho colaborador de Isabel la Católica, pero conocidísimo converso al que le va a abrir un proceso inquisitorial, el famoso Lucero, a instancias de Diego de Deza, que es, en su momento fue, y esto es, ahora veréis por qué lo estoy contando, Diego de Deza, que en su momento, este Diego de Deza fue, famoso Diego de Deza, fue inquisidor general, y que abrió, fijaos, propició la apertura del proceso inquisitorial a Fray Hernando de Talavera, converso, ya digo, confesor de Isabel la Católica, gran intelectual, famoso por la impugnación de la doctrina católica, impugnación católica de la, bueno, este libelo que va contra, a su vez, un libelo projudío que ha aparecido en Sevilla, en fin, es famoso por muchas misiones diplomáticas, etcétera. Y Diego de Deza, efectivamente, fijaos, porque esto es lo más increíble, ¿eh? Diego de Deza acabó siendo sustituido como inquisidor general, y fue sustituido precisamente por el cardenal Cisneros, por, entre otras cosas, los escándalos producidos, ¿no? A propósito de las causas abiertas a conversos, entre otras, a personalidades de tantísimo prestigio y tantísima importancia como Fray Hernando de Talavera. Os recuerdo que Lucero, el famoso inquisidor Lucero de Córdoba, amigo y estrecho colaborador de Diego de Leza, había ejecutado en un solo acto de fe a 107 personas, las había quemado vivas. En su grandísima mayoría conversos, y que tenía 400 personas encausadas. Fue esto lo que propició que Felipe el Hermoso dijera: se acabó,
separa esto, y sustituir a los dos, por supuesto, a Diego de Deza y a Lucero. Los dos estrechos colaboradores, los dos, fijaos, perseguidores y martillo de conversos. Es muy importante. Bueno, y entonces, claro, Lope de Conchillos y el obispo Fonseca, que es el obispo Fonseca es cristiano viejo, pero pupilo y discípulo de Fray Hernando de Talavera, y Lope de Conchillos es un secretario real, nada más y nada menos, ¿no? Secretario real, converso muy conocido también, hijo de un converso que ha ganado un montón de títulos por la ayuda que prestó a Fernando el Católico en la conquista de Granada. Y este converso, Lope Conchillos, aparte de secretario, con una encomienda de 1.200 indios en Puerto Rico, pues estas dos personas son precisamente los obstáculos clarísimos que ya le dicen a Bartolomé Las Casas: harán imposible que tú llegues al rey, y harán imposible que lo que está pasando en Indias pueda cambiar un ápice. ¿Qué hace Las Casas? Pues lo que hace es, y aquí vuelvo otra vez Diego de Deza, lo que hace es hacerle escribir una carta, conocer a Diego de Deza, hacerle escribir una carta que tiene que ir en persona a entregarse a Fernando el Católico, del que es amigo y al que ha invitado, pues curioso cómo se cruzan las cosas, al que ha invitado a pasar sus últimos años de vida, porque está muy enfermo, a Sevilla. En realidad, la estancia de Fernando el Católico en Plasencia, que viene de Burgos, tiene que ver con que está yendo a Sevilla, finalmente. Ha ido de Burgos, va camino de Sevilla, se ha quedado un tiempo en la corte, ha establecido la corte un tiempo en Plasencia y se va a Sevilla. Y se va a Sevilla a pasar sus últimos años. Íntimo amigo, a pesar de todo lo que ha habido, y colaborador clarísimo de Diego de Deza. Pero, a su vez, que tiene a su servicio, a Fonseca, para los asuntos de Indias, quienes mandan en Castilla en este momento, al decirle todo el mundo, son Fonseca y Conchillos. De Conchillos no puede en ningún momento prescindir, porque además Conchillos, también Fonseca, pero Conchillos sobre todo, se ha puesto de su parte, incluso ha sido encarcelado por ello, se ha puesto de su parte en todas las cuestiones de sucesión del Reino de Castilla, etc., ¿no? Bueno, ¿qué sucede en la corte? ¿Qué sucede en el momento de la corte en Plasencia? ¿Qué sucede ahí? En la corte establecida en Plasencia. Estamos en diciembre de 1515. Bartolomé Las Casas le entrega la carta al rey, abre la carta, a él o un secretario, abre la carta y le recibe. Bartolomé de las Casas le cuenta las atrocidades que ha visto, lo que ha sucedido, por supuesto, le hace un pequeño informe rápido de lo que ha visto en la Española y de lo que está sucediendo en Cuba, lo que está empezando a suceder en Cuba. Y Fernando Católico, así lo relata Las Casas siempre, yo estoy siempre con el relato de Las Casas, fijaos que es un relato muy posterior, que se publica muy posteriormente, están todos muertos ya. No podemos estar 100% seguros, nunca podemos estar 100% seguros con que Las Casas no haya metido o sacado cosas. Bueno, en este relato lo que dice Las Casas es, Fernando el Católico le dice: bueno, muy bien, esto es muy importante, esto que me cuentas es muy grave, vamos a entrevistarnos en Sevilla, vamos a hablarlo bien en Sevilla, nos vemos en Sevilla, que es como decirle, cuando esté Diego de Deza allí y cuando yo vaya allí, lo hablamos más tranquilamente. Pero tienes que hablar, porque así es como se procede en estos casos, con los que entienden de Indias. Y los que entienden de Indias, tienes que hablar con Fonseca y con Chillos. Que Bartolomé Las Casas no los conoce, son enemigos suyos ya, por de oídas. Él cree que van a obstaculizar todo el proceso. Bueno, ¿qué pasa cuando habla con el primero que habla? Lo cuenta Las Casas, porque él tiene que obedecer al rey, evidentemente. Tengo que hablar con ellos, pues hablo con ellos. Pero el primero que habla es con Conchillos. Y os voy a citar lo que dice
las casas de este encuentro, para que veáis también, porque refleja un poco de qué va todo esto, ¿no? Y cuál es la, y cuál es el, la actitud de las casas ante esta situación y ante, este, ante todo este problema. Dice las casas, lo recibió muy bien, con chillos, y con palabras muy dulces comenzó a hacerle una manera de halagos, y en tanto grado con él allanarse, este con chillos, que por supuesto ya sabía lo que venía a las casas, porque ya se veía súper informado, que pudiera el clérigo bien animarse a pedirle cualquiera dignidad o provecho en estas Indias y él dársela. Fijaos que no dice que con chillos le ofrece algo, sino que es tal la llaneza, la dulzura, los halagos, que parece que ahora mismo lo que le pidiera, cualquier cosa que le pidiera, las casas él se lo daría, clarísimamente. Yo no, está diciendo, está claro que me quería comprar. Y inmediatamente después dice las casas, pero así como la divina misericordia tuvo por bien de sacarle de las tinieblas, él siempre habla en tercera persona, de sacarle de las tinieblas al clérigo, que es él, siempre cuenta la historia en tercera persona. Pero así como la divina misericordia tuvo por bien de sacarle de las tinieblas en que, como todos los otros, perdido andaba, y a lo que después pareció le eligió Dios, siempre está hablando de él mismo, para con increíble conato y perseverancia declarar y detestar aquella pestilencia tan mortal que es la ruina de los indios. Así, misericordiosamente, obró con él quitándole toda codicia de cualquier bien temporal. Por cualquiera que fuera. Y poco le movieron las caricias y blanduras de conchillos. Y la esperanza que de ellas pudiera el clérigo tomar para dejar de proseguir el propósito que Dios le había inspirado. ¿Ves? No se deja comprar. En absoluto. Y aquí termina este pequeño encuentro, que luego va a tener otra continuación. Pero termina aquí. Él la ha intentado comprar, las casas se niegan. Con Fonseca es otra cuestión. Ha hablado con un licenciado, un jurista, no tiene nada que ver. Pero con Fonseca, cuando tiene que hablar con Fonseca, está hablando con un obispo. Y ahí tiene que ir más de frente, las casas. ¿Y cómo habla con él? Le relata, le empieza a relatar lo que ha visto. Y le cuenta, entre otros muchos agravios vistos por él, que acaba de ver morir 7.000 niños en 3 meses en Cuba. Una estimación de 7.000 niños muertos en Cuba en 3 meses. Y es allí, entonces, donde Fonseca le responde. Fijaos lo que le responde. Mirad, qué donoso necio. ¿Qué se me da a mí y qué se le da al rey de esto? Esta es la respuesta de Fonseca. Respuesta de las casas. Reacción de las casas. A lo que las casas, alzando la voz, responde. ¿Que ni a vuestra señoría ni al rey que mueran aquellas ánimas no se le da nada? Oh, gran Dios eterno, ¿y a quién se le da de dar? ¿A quién se le ha de dar algo? Entonces da un portazo y se marcha de la habitación. Esto es la relación con estos dos personajes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar después? Lo que va a pasar después es que las casas se van a Sevilla esperando al rey, a Fernando, que le ha prometido una nueva entrevista. Allí le está esperando y en eso que muere el rey. Justamente diciembre, creo, de 1515, en diciembre, creo que sí, muere el rey. Antes, en cualquier caso, de llegar enero de 1516, que es cuando él está en Sevilla. Y fijaos lo que decide las casas. Me voy a Flandes. Me voy a Flandes a hablar con Carlos, que es el heredero del reino. Y está allá, empieza a provisionar el viaje. Cuando, de repente, piensa que lo mejor sería otra cosa, que es hablar con el regente Cisneros, en Madrid, que está en Madrid. Y con el que está Adriano, el futuro Papa Adriano, ¿no? Adriano de Utrecht, el futuro Papa, el que va a ser el futuro Papa, y que es embajador en ese momento de Carlos, representante de Carlos,
y alguien, por lo tanto, con una enorme autoridad y que sabe que es un hilo directo hacia Carlos. O sea, tenemos, es una situación perfecta para Bartolomé de las Casas, porque dice, tengo aquí a las dos personas más importantes que puedo tener, incluso más importante que Carlos en este momento, porque Carlos, en realidad, este es casi su preceptor, ¿no? Consejero y preceptor. Bueno, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues importante también, ¿no? Importante, fijaos, pues, y muy curioso. No solo están estos dos personajes, sino que están unos cuantos más. Esos personajes que están, según el propio Las Casas, son el licenciado Luis de Zapata, un jurista que ha trabajado en muchas ocasiones para la corona y que tiene que ver también con la legislación de Indias, el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, obispo de Ávila, fray Francisco Ruiz, amigo y estrecho colaborador de Cisneros, y lo más importante, que es el personaje más grande, que es la clave en todo esto, Palacios Rubios, porque es Palacios Rubios el jurista que prácticamente es el ideólogo de las leyes de Burgos y es, se supone, el autor del requerimiento. A él se le atribuye la autoría del requerimiento, de ese documento que se exhibe, como sabéis, cada vez que se produce una conquista por parte de los españoles, ¿no? Bueno, lo curioso de este primer encuentro, Las Casas les hace sendos informes, sobre todo a Adriano en latín, ¿no? Lo dice así, Adriano, como sabe español, Adriano de Utrecht, le da un informe en latín, a Cisneros le da un informe por escrito en español, en castellano, contando todas las barbaridades que él ha visto, etcétera. Y luego a partir de ahí empieza una relación con muchos encuentros diferentes en las que él sigue dando informes, hablando informalmente también, y también hace algún memorial de remedios de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que proceder, porque esta es la gran cuestión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice Las Casas entonces? ¿Qué resultado hay de todo esto? Pues el primer resultado, fijaos, supuestamente, es que todos, incluso Cisner, Las Casas cuenta un momento en el que Adriano dice, es posible que esto esté pasando, y se lo pregunta a Cisneros. Y dice, oye, este hombre, ¿no se están inventando estas cosas? ¿Es posible que esto esté pasando? Y Cisneros dice, Las Casas, Cisneros le dice, sí, está pasando. Y Las Casas añade, porque Cisneros ya sabía por franciscanos de su orden que habían vuelto y por informes que habían venido de Indias, sabía lo que estaba pasando. Y por tanto, da todo el crédito de lo que está sucediendo a Las Casas. De hecho, dice Las Casas, desde ese momento nunca se desvió, dice literalmente, en el amor que el cardenal le tuvo y el crédito que siempre le dio. Está hablando en tercera persona. Nunca se desvió. Por supuesto, lo primero que hace la... Y bueno, hay algo que parece indicar que algo de esto hubo. Porque, fijaos que lo primero que hace Cisneros es retirar a Fonseca y a Conchillos de la dirección de Indias y de los negocios de Indias, lo cual es enormemente sintomático. Y lo siguiente que va a hacer, un poco posteriormente, va a ser lo que tenía que ver con el título de mi intervención, que es hacer de Las Casas procurador o protector universal de todos los indios. Con un salario, dice Las Casas, de 100 pesos de oro cada año. Lo recuerda, lo recuerda con orgullo, y dice que no era poco antes de que se descubriera el infierno de Perú, que con su oro llegado a España había empobrecido a toda España. No era poco antes de que la inflación, ¿no?, hiciera que el oro cada vez valiera menos. Entonces era mucho. Bien, hasta aquí. Fijaos, hay otro elemento que a mí me choca, es el que más me choca, que es el de que Palacios Rubios da todo el crédito también de todos estos personajes, tanto Adriano,
Cisneros, por supuesto, y Palacios Rubios, los tres se alían sin medias tintas con las casas, le dan todo el crédito que él suponía, ¿no? Los demás, sin embargo, al final, finalmente, por supuesto, por intereses, en este caso no son intereses de encomiendas, sino mucha gente que tienen en Indias, mucha gente suya que han colocado en Indias, dice las casas, por estos intereses seguramente, los demás acaban poniéndose en contra de él, digamos, de sus posiciones, sobre todo más radicales. ¿Y cuáles son estas? ¿Cuál es esta posición radical de las casas? ¿Cuál cree que es las casas la solución? Y aquí es curioso porque las casas hace una autocrítica, ¿no? Él dice, solo hay una solución para todo esto y es la eliminación de la encomienda. Si continúa la encomienda, la matanza, la ruina de los indios continuará. La destrucción de los indios continuará. La única forma de acabar con esto es eliminando esa pestilencia mortal de la encomienda. Incluso Palacios Rubios está de acuerdo con las casas. Cisneros está en un principio de acuerdo con las casas. Adriano cuenta menos en toda esta historia, pero también parece de acuerdo con las casas. Pero entonces surge lo que siempre surge con las casas, y es imponderables dificultades. Digo, primero hace una autocrítica porque dice las caras, ¿cómo? Y yo me imagino la autocrítica por dónde va, ¿no? Aunque él no lo cuenta. Cuando él plantea eliminar radicalmente la encomienda, y vamos a suponer que Cisneros está de acuerdo, vamos a suponer que eso ya me parece un extraño, que Palacios Rubios está de acuerdo, y vamos a suponer que algunos otros pudieran apoyarle. Pero inmediatamente después, otras personas que se unen a dirimir esta cuestión y que conocen muy bien lo que está pasando en Indias, dicen, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Y digo, ¿por qué creo que esto pasa? Porque el propio Las Casas dice, en el texto, dice, claro, en ese momento yo no sabía qué hacer. No tenía nada pensado, y es verdad, no tenía nada pensado de qué iban a hacer los españoles allí. Sobre todo teniendo en cuenta, dice Brañares, su holgazanería. Es decir, estos señores han acostumbrado a vivir de los indios. Si les quitamos a los indios, ¿a qué se van a dedicar? ¿De qué van a vivir? Y entonces dice, yo no tenía entonces más proyecto que mandar colonos españoles. Eso sí, mandar colonos a trabajar, mandar agricultores españoles, no mandar señores a encomendar indios, sino mandar trabajadores españoles que pudieran empezar a establecer allí colonias españolas, ¿no? De trabajadores, ¿no? De agricultores fundamentalmente, que es un proyecto que siempre, ya sabéis, que va a fracasar varias veces en el caso de las casas, y que siempre va a tener en mente la posibilidad de mandar allí gente que va a trabajar, no gente que va a conquistar y a encomendar. Bueno, ¿qué sucede finalmente? Sabéis, esto es una historia un poco rocambolesca. Lo que dice la versión de las casas es que Cisneros dice que sí, encomienda esto, empiezan a generar, de hecho, una nuevas ordenanzas, cédulas, provisiones, en los que claramente se apunta y se apuesta por la eliminación de la encomienda. Para llevarlo a Indias y para que aquello surja efecto, a Cisneros se le ocurre que no, esto no lo pueden llevar ni franciscanos ni dominicos, que esto tiene que partir, por supuesto, del núcleo misionero, pero no puede ser ni llevado ni por franciscanos ni por dominicos, para que no quede como una cosa que a estos vienen a dominar, y para que no haya rencillas y problemas y tensiones entre dominicos y franciscanos, y se lo encargan a Jerónimos. De hecho, se crea una especie de embajada entre varios Jerónimos, y mientras se prepara todo, ¿qué es lo que sucede? Pues que los, vamos a decir, fijaos la conjunción de hechos. Cisneros enferma gravemente de la gota, se agrava su gota.
Palacio Rubio se tiene que ir a presidir la Mesta porque es presidente de la Mesta. Y entonces se le acaba el tiempo, aunque Palacio Rubio le apoya todo el tiempo, pero se le acaba el tiempo para, porque Palacio Rubio es realmente la persona clave para hacer esto. Y los jerónimos son corrompidos sistemáticamente por amigos de los encomenderos y por intereses encomenderos. Es decir, mientras están en Madrid, recibiendo instrucciones, preparando el viaje, son sistemáticamente presionados en todos los sentidos por los encomenderos. Y sobre todo hablando mal de Bartolomé de las Casas, diciendo, que ya nos podemos imaginar, esto no lo dice Las Casas, pero diciéndole, supongo, este hombre es un iluminado, este es un loco, no es verdad, la mayor parte de las cosas que cuenta no son verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues que dice, digamos, Palacio Rubio se marcha, Cisneros, cuando recupera el control de la situación, de su situación, sobre todo de enfermedad, lo que sucede, ¿no?, es que no se mantienen finalmente las encomiendas. Se hacen toda una serie de disposiciones para lo que se viene a llamar un ablandamiento, o para buscar la fórmula de una encomienda blanda, y para buscar una forma de mejoramiento de las leyes de Burgos. De tal forma que hay muchísimas disposiciones, ¿no? En fin, entre esas disposiciones está, pues, que no puedan trabajar en, por ejemplo, los menores de 14 años no puedan hacer trabajos pesados, y trabajos tengan que hacer trabajos muy concretos, que están muy, muy específicos. Las mujeres embarazadas no pueden trabajar, las mujeres no pueden trabajar, excepto también en trabajos muy específicos. Se prohíbe, que sabéis que es un continuo en todas las crónicas de Indias, y que en concreto la denuncia de Las Casas, se prohíbe el transporte de grandes, de mercancías, muy, de bultos muy pesados, que provoca la extenuación, la muerte. Se refuerza la cuestión de que la encomienda tiene que ser pagada, tiene que ser limitada en el tiempo, tiene que ser bien remunerada, etcétera. En fin, una encomienda blanda, si queréis, y algunas disposiciones para intentar efectivamente pues evitar lo que para Las Casas en el fondo es inevitable, ¿no? Es inevitable. Dice, os relato lo que dice Las Casas sobre todo esto. El propio cardenal Cisneros le dice: falto de experiencia, no sabía bien lo que estaba pasando y no sabía bien qué es lo que iba a suceder. Sobre todo pasó con lo que allí algunos dijeron, y el clérigo no pudo impedirlo. El clérigo es él, no pudo impedirlo. Y entonces, en todo caso, las Casas, fijaos, al final se siente medio satisfecho y dice de todo este episodio: ya que no había podido, por siempre habla de él, ya que no había podido el clérigo sacarlos del poder del diablo, que es la encomienda y el encomendero, al menos había tratado de enmendar todas dichas leyes para estorbar algo la opresión que los indios padecían. Por cuanto, algo que dice sistemáticamente, es: mi misión es intentarlo por todos los medios, y cuanto menos mi deber de cristiano es haberlo intentado hasta el final. Hasta el final. Bueno, pues como veis, muere finalmente Cisneros. Con este episodio, además, ¿no? Eso va a ser después, pero con este episodio lo que hace Las Casas es volverse otra vez a Cuba, intentar implantar estos paliativos, como un poco se presentan, intentar implantarlos, intentar cerciorarse de que se cumplen, y, como sabéis, continuar con su labor, que en otras ocasiones, y lo más fundamental, finalmente en 1542, con las nuevas leyes de Indias, pues finalmente va a haber el gran intento, y ahí sí Las Casas convence completamente a Carlos, lo convence del todo, convence a los que tienen el poder para hacerlo en el Consejo de Indias para llevarlo a cabo, este intento de eliminar finalmente las encomiendas, que, como sabéis, es un intento fracasado,
porque da lugar a la guerra civil del Perú y da lugar a que en realidad en Nueva España se acatan las leyes, pero no se ponen en funcionamiento. Son menos obedecidos. Exactamente. Y en 1545 la ley de Malinas restaura la encomienda, que prácticamente ya no va a haber ningún otro intento, por lo menos en este primer periodo, de eliminarla. Por consiguiente, bueno, y esto, si me permitís que termine, porque aquí hasta el fin de día iba a decir una cosa sobre Valladolid, esto es lo que yo creo que explica, esto es lo único que puede explicar lo que pasa en Valladolid, lo que va a suceder en Valladolid, que no es, creo que es una forma de engañarse completamente, pensar que Valladolid es un debate, vamos a decir, abierto, transparente, sobre qué hay que hacer limpias. Creo que la decisión ya está tomada, o sea, cuando la Junta de Valladolid, 1550, la decisión ya está tomada. Y lo que se hace, fijaos en lo que sucede en Valladolid, se enfrenta a un señor de 60 y tantos años, que todo el mundo respeta como defensor de los indios, efectivamente, pero que poca gente respeta en cuanto a las decisiones que se han tomado por su causa, por su razón, porque han provocado muchos más males que bienes, y que por otro lado no ofrece una alternativa creíble a la encomienda. No ofrece una alternativa creíble a la encomienda, siempre desde el punto de vista, claro, de que España no va a renunciar de ninguna manera al dominio de Indias. No ofrece ninguna alternativa creíble, y es un señor, fijaos, al que se le enfrenta, ¿con quién se enfrenta en 1550? A un Bartolomé de las Casas que todavía no ha publicado ni un solo libro, al que no se le conoce ninguna actividad intelectual más allá de la defensa de los indios, al que, de hecho, su formación no se sabe muy bien cuál es, desde el punto de vista humanista, jurídico, teológico, no se sabe muy bien. Pues se enfrenta a esta persona de 60 y tantos años, que ha fracasado en sus intentos, por decirlo así, o ha fracasado en lo más importante, en el núcleo de lo que él quiere, que es la eliminación de la encomienda. Se enfrenta a un Ginés de Sepúlveda, que ¿qué es en esos momentos Ginés de Sepúlveda? Si os fijáis, es cronista del emperador, es el intelectual, el humanista más completo que tiene España, el único que es capaz de discutir con Erasmo sobre, por supuesto sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones filosóficas, pero también sobre cuestiones filológicas, en relación, por ejemplo, con pasajes de la escritura. Es el traductor al latín, el que crea una nueva edición, ¿no? O nuevas traducciones de Aristóteles, que van a tener una enorme fama. Alguien que es experto, que conoce el derecho canónico, que conoce el derecho civil, que se dice a sí mismo filósofo, que se dice a sí mismo teólogo. Es decir, pensemos que es el intelectual más brillante de España. Y en ese sentido, creo que Las Casas, aunque allí, en esa Junta de Valladolid, haya muchos teólogos de Salamanca, él sabe que va a una encerrona. Él sabe que va a algo que ya está decidido de antemano. Y eso explica qué es lo que pasa en Valladolid y qué es lo que va a pasar después, creo. Porque si hay algo que, claro, con lo que nadie cuenta, es que Las Casas está iluminado, o él vive una iluminación, y que eso le da una energía que nadie puede controlar, quizá ni siquiera él mismo. ¿Os acordáis lo que hace Valladolid? Primero, efectivamente, habla Ginés de Sepúlveda, y prácticamente en media mañana hace su exposición, mucho menos, en una hora y media hace su exposición. ¿Y qué hace Las Casas? Aprovecha el momento para decir, bueno, es que yo he venido aquí no solo a hacer mi exposición sobre la conquista de Indias, sino a refutar todo lo que ha dicho este señor en todos sus tratados. Y empieza a hacer una exposición que dura horas y horas y horas.
y llevan ya, como dice Domingo Soto, llevamos ya 2 días y medio allí escuchándole. Y menos mal que llegó la peste a Valladolid, un brote de peste, y se decidió cerrar la junta y marcharse todos. Fijaos que esto no es, ¿cómo decirlo? No es que las casas se han vuelto locos, es todo lo contrario. Las casas sabe a qué ha ido y quiere tocar las narices, evidentemente. O sea, quiere destruir esa lógica, que es la lógica de, evidentemente, este personaje sabe más que yo, es mucho más brillante que yo, y además todo está decidido. Y entonces lo que hace es dinamitar, en mi opinión, esto es mi opinión, dinamitar la Junta de Valladolid. Y esto es lo que explica que en 1552 se decida a publicar todos los tratados sin permiso real, sin permiso real, que está prohibido. Se decida a publicarlos sin que le importe un bledo las consecuencias. Sin que le importen un bledo las consecuencias. Y son tratados entre los que, durísimos, durísimos, porque prácticamente todos abundan en lo mismo. Y es de ahí, sin duda alguna, de donde parte. Bueno, ya veis que esto nos conecta también con el tema de la leyenda negra, y es algo que yo al menos sostengo. Por decirlo así, la gran propaganda de la leyenda negra en el extranjero no hubiera tenido ningún impacto, o el impacto que hubiera tenido hubiera sido el típico, es decir, algo sin fortuna, si no fuera porque Guillermo de Orange y todos los demás apelan a las casas y dicen: esto no lo decimos nosotros, lo dice un obispo español, y jura, pone la mano sobre los evangelios, que esto ha sucedido. Si los españoles han hecho esto en las Indias, esto mismo es lo que quieren hacer en el resto de Europa, o esto mismo es lo que nos puede pasar en el resto de Europa. Estas son las formas con las que los españoles gobiernan y mandan. Eso, si os fijáis, crea una situación completamente nueva. Una situación completamente nueva, porque además las casas no es como, incluso podríamos decir, como en el caso de otros, no es alguien perseguido. No es alguien que se haya tenido que ir de España y que podrías decir, tiene mala intención, ha tenido mala intención, se ha marchado, le han expulsado de España, le han perseguido y entonces está vengando, ¿no? Es un señor que todavía sigue teniendo un enorme prestigio, bueno, al menos en partes de la sociedad española. Y por eso, bueno, creo que es en esta lógica de iluminación total, en el sentido de sentirse portador de una misión que le supera, el ser capaz, siendo un anciano, de revolverse contra el destino, ¿no? De revolverse contra el destino, que era: las encomiendas no van a acabar. Y yo creo que a la altura de 1552, para él, la ruina de los indios ya está terminada. Por lo que a él, por lo que él pensaba, por lo que él considera, y por la idea que él se ha hecho del que ha pasado, es una idea que yo creo que es deformada, muy deformada, pero que tiene su explicación también. No es una idea deformada, pero no es una idea, ¿cómo decirlo?, completamente falaz, sino que tiene su explicación. A la altura de 1552, la ruina de los indios está terminada. Los indios no tienen solución ya para él, tal y como él lo ve, y por consiguiente lo único que queda, y claro, aquí tenemos que sacar, lo único que queda es el testimonio de venganza, si queréis, o el testimonio de denuncia. De hecho, las casas lo dicen una y otra vez: esto, nos vemos el día del juicio final, nos vemos todos. Y esto, quién sabe, lo dicen, fijaos, quién sabe si esto no le va a traer a España una injuria y una destrucción permanente. Bueno, pues tengo más que decir, tengo más que contar. Pues, y ahora pues, quería comentar entre otros, si se os ocurre algo que sí, pues pido un aplauso y pasamos a la ronda de preguntas. Bueno,
comentarios, no sé por sí, qué. Sí. Bueno, pues nada, yo lo que sí que quería preguntar, y sí que me gustaría que se hiciera más hincapié en esto, es el asunto de la veracidad de lo que dice Bartolomé de las Casas y hasta qué punto eso es una barbarie en comparación con otra obra civilizatoria, ¿no? Es decir, sí. Porque el tema de la encomienda y demás, también hay abuso, pero realmente es la única forma de que se pueda dar un proyecto civilizatorio en esa época con los medios técnicos que hay, etcétera, ¿no? Y claro, también lo que proponía Bartolomé de las Casas, o lo que llega a proponer en algún momento, es una cosa completamente utópica, es dejar que ellos estén libres completamente y que en todo caso se pueda dialogar con ellos, de tal manera que al final lo que proponía Bartolomé de las Casas era dejarlo en el estado de barbarie, lo cual es una falta de misericordia completa con los indios, ¿no? Es decir, que habría sido muchísimo mejor hacer hincapié en esas leyes de India que ciertamente no llegan a cumplirse, y sin duda hay una desintonía tremenda entre la realidad y lo que dicen las leyes, pero claro, yo creo que desde mi punto de vista habría sido muchísimo mejor hacer hincapié en que las leyes se cumplan realmente y no en difamar contra el proyecto civilizatorio y bueno, y dar lugar finalmente a la leyenda negra. Aunque, sí. Bueno, vamos, yo sé que comparto contigo quizá la buena intención que tiene, pero sí. A mí no me cabe duda de que él iba con intención y con una iluminación. Más que hay que tener en cuenta una cosa, las Casas es político. O sea, es un político, en el sentido de que no solo, o sea, él tiene una misión, pero es un político en el sentido de que es un estratega. Él, por ejemplo, como sabemos, estas amistades que él tiene, ¿no?, entre las que está Diego de Deza, etcétera, estas amistades son las que propician Domingo Soto mismo, etcétera, mucha gente, todos de Salamanca, fíjate, todos de Salamanca. Y por eso os decía, yo creo que él aprovecha, es que es mucha casualidad que él aproveche sobre todo la fuerza del cristiano viejo para de alguna forma descargar sobre sectores conversos lo que está sucediendo, gran parte de lo que está sucediendo en Indias. Esto es algo que, por supuesto, no se dice nunca explícitamente, pero si os fijáis, más seguramente, digamos, tenemos el conocimiento, aunque sea, digamos, algo exagerado del común de las personas, se tenía, y hay razones materiales también para que esa creencia tuviese sentido, se tenía a los judíos por tratantes de esclavos en relación con los distintos reinos musulmanes que hubo a lo largo de su estancia aquí en la península. Quiero decir que tenían riquezas particulares dentro de la comunidad judía, no todos, desde luego, no vivía toda la comunidad judía a expensas, pero eso desde luego se añadía, digamos, a una de las razones por las cuales pues los anatemizaban o digamos lo que fuese. No, pero fíjate que aquí es aquí sí, pero, es, pero no son los judíos, sí, además, son sí, los sí, los conversos, la sangre, decir, es la sangre sucia, claro, es la sangre sucia. Digamos, sigue habiendo esa relación con unas prácticas semejantes, es decir, esclavizar a personas humanas. Bueno, esa conexión, pero es que esa conexión, no, quiero decir que es muy lateral, es muy bueno, lateral, pero que esa, sí, lo que pasa es que esa conexión precisamente no hay ninguna, o sea, quiero decir, no hay ninguna base para hacer ninguna diferencia ahí entre cristianos y judíos. No, simplemente yo más bien hablo de aprovechar el resentimiento generalizado en la sociedad española por la ascensión conversa de los conversos. Sí, sí. Porque tened en cuenta esto, que es que gran parte de la intelectualidad española y sobre todo gran parte de la inteligencia española es conversa, es origen converso, y efectivamente los puestos en las secretarías, en las altas magistraturas, etcétera, pues en muchos casos se crean, fijaos, en esos muchos casos se crean, daos cuenta que Fernando Católico también es acusado de ser converso. Es acusado de ser converso y todo el mundo lo dice, que tiene la sangre manchada también Fernando. Precisamente Cisneros es uno de los pocos que nadie tiene dudas. Es curioso porque, claro, luego la idea de que Bartolomé de las Casas es también un converso, es de origen, cuando digo converso, estoy diciendo de origen converso,
esa idea que es de Américo Castro, y que luego Jiménez Fernández hizo una investigación muy exhaustiva y que creyó encontrar, esa idea en la época es para nada. De hecho, sí, las casas acusan sistemáticamente, por ejemplo, a Fernández de Oviedo de oscuros orígenes, por supuesto, que es lo mismo que decir eres un converso. Y a muchos otros. Y fíjate que señala, por ejemplo, cuando habla de gente, señala cristiano, viejo y limpio. Muchas veces usa esta muletilla, cristiano, viejo y limpio. Y yo más bien creo, porque a Indias van conversos, por supuesto, pero va muchísimo cristiano y no hay ninguna diferencia, ni siquiera la hace tampoco la toma de las casas, entre quienes podrían ser de origen tal o de origen cual. Yo más bien creo que es, fíjate, por eso digo que es político. Él sabe que Diego de Deza le debe una, le debe una con Chillos, le debe una a ese conciliábulo que ahora está cerca del rey, de su amigo Fernando, y que son todos o conversos o amigos, o muy amigos y conversos. Y entonces él intenta, es lo que os quería transmitir, que él es político. Por eso, por ejemplo, él mueve todos los hilos para que se prohíba la publicación del Demócrates de Ginés de Sepúlveda en España. Y manipula para eso. No tiene ningún problema en manipular, porque él cree que el fin es superior. El fin es muy superior, ¿no? Pero la veracidad, el problema de la veracidad es un problema complicado, complejo. Yo, si quieres, es lo que más he trabajado realmente, no tanto la veracidad, sino qué hay de retórica, por supuesto, qué hay de exageraciones, la brevísima relación. Pero tú comparas con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, compara con Toribio de Benavente, con Fray Toribio de Benavente, Motolinía, personaje que siempre ha gozado de enemigo acérrimo de las casas, al que acusa a las casas: tú no has estado aquí sobre el terreno ni un día, tú no has convertido a nadie, tú no has hecho una labor misionera de verdad, etc. Os recuerdo, cuando se le nombra obispo de Chiapas a las casas, le pone como condición a Carlos V que todos los nombres, absolutamente todos los nombres de todos los otros obispados, los pone él. Solo así, él pone los nombres. Él sabe de política y él sabe de qué va esto del poder. Y además ha asumido que tiene que jugar ese juego para conseguir sus fines, que podrán estar más o menos equivocados. Hay una cuestión fundamental para entender el tema de la veracidad. Las Casas viaja 5 veces a Indias, ¿vale? Cada vez que vuelve a Indias se encuentra con que allí no queda nadie. Entonces, es verdad que mucha gente murió, y ahora lo sabemos perfectamente, por enfermedad. Es verdad que los que se habían quedado allí permanentemente sabían. Fernández de Oviedo es el primero que habla ya de que hay las enfermedades han hecho estragos, pero también otras cosas. Fray Toribio de Benavente, en el caso de Nueva España, en el caso Mexica, habla de, efectivamente, fijaos, habla de las 10 plagas que han asolado esta tierra. Entre ellas pone las enfermedades, por supuesto, traídas por los españoles, pero entre ellas también pone la encomienda, el maltrato a los indios, las minas, el transporte, la guerra hecha por los españoles, ¿no? La guerra misma, la desolación de los campos que provoca hambrunas, etcétera. Mira, Fray Toribio de Motolinía, te cuento un texto de El enemigo de las casas. Era verdaderamente muy conmovedor ver aquellas pobres criaturas desnudas, cansadas, maltratadas, agotadas por el hambre, enfermas, desamparadas. Madres infelices cargaban a 2 o 3 niños en los brazos y en los hombros, extenuadas de llanto y de dolor. Todos arrastraban cuerdas y cadenas de hierro, todos los que van por el camino. Ya no había joven que no hubiese sido violada por los depredadores, hasta el punto de que por causa de tanta lujuria algunos españoles estaban enfermos y hechos una ruina. Si no me cabe duda de que... Fíjate,
Es decir, esto no es un invento de las casas. Fijaos, la idea de Motolinía de encontrarse gentes que no se les ve la cara porque han sido marcadas con tantos hierros, cada uno con el hierro de su señor, de su nuevo señor, además del hierro real. La idea, esta idea de Motolinía es tremenda. La idea de Motolinía cuando va a unas minas y dice y cuenta que cuando antes de llegar a las minas, un kilómetro antes, ya empiezas a pisar muertos. Esto es una cosa que no se puede ocultar, que no se puede negar. Cuando las casas, cada vez que vuelve a Indias, se encuentra con que la gente ha desaparecido. Fijaos que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Chiapas y en el caso. Casi, muchos casos son enfermedades. Muchos casos han sido que los indios mismos han huido, han escapado de los españoles, de los conquistadores. En otros muchos casos, y ya lo sabemos, hay un tráfico de esclavos impresionante, ¿no? Porque os recuerdo que la esclavitud la practican los conquistadores, al principio la practican a tope. ¿Por qué? Porque no se puede hacer esclavos, a no ser que te hagan la guerra. Que te hagan la guerra a los indios no es fácil, no es difícil. No es difícil, él lees el requerimiento y si se resisten, ya después hacer la guerra. Y a partir de ese momento los puedes esclavizar. El tráfico, recuerdo, y esto también es algo que cuenta, por ejemplo, Benzoni, y parece creíble, el tráfico de indios para repoblar la Española desde las costas de Venezuela. El tráfico de indios para repoblar la Española desde estas porque se necesitan indios para trabajar las minas desde las costas de Venezuela. Ese tráfico, Benzoni dice, yo no sé si será verdad, es la única fuente que tengo, Benzoni dice que se puede hacer sin brújula por los cadáveres que hay en el mar, y ahí se habla de cientos de miles de esclavos trasladados por los españoles, no por judíos, por oficiales españoles que trasladan esos esclavos. Y lo dice Motolinía, otra de las plagas, la esclavitud y el traslado de los esclavos. Mueren ya, fijaos, imagen terrible, mueren ya en los barcos, en las bodegas, porque van todos apiñados en las bodegas de los barcos entre vómitos y heces, que lo dicen ellos mismos. La idea sistemática de Bartolomé de las Casas, del infierno en la tierra, desatada por el demonio encomendero, es una idea muy compartida, muy compartida. Yo no asigno ni siquiera, ni mucho menos todas las muertes, no digo en absoluto, y tampoco Bartolomé de las Casas lo dice, que todos los conquistadores sean así, no los encomenderos, pero... ¿Qué es el punto débil del discurso de las casas? Clarísimo, y no lo es de Motolinía. Que lo que allí se encuentran. Pero, claro, es la diferencia entre Motolinía y las casas. Motolinía está en territorio mexicano. ¿Y qué ha visto? Ha visto, por supuesto, sacrificios humanos, torturas de todo tipo. Canibalismo, todo lo que quieras, degollamientos, desollamientos, prácticas comunes entre determinados pueblos muy guerreros, pueblos fundamentalmente mexicas. Ahora, ¿qué es lo que ha visto las casas? Los lucayos, es decir, ¿cómo deciros? Con arcos y flechas, y unos pueblos que precisamente su mayor temor era que venían los caribes y se los atraparan y se los comieran. Es decir, pueblos muy dóciles, en algunos casos muy dóciles, y que fueron célebres, dicho por todos, fueron célebres por su docilidad, que les ponías a trabajar y se morían del trabajo, los matabas trabajando. Entonces, lo que él ha visto, efectivamente, Motolinía dice, pero tú sabes lo que le acusa a las casas, tú sabes lo que hacían aquí. ¿Tú sabes que en un solo festival, por ejemplo en México, podían morir 80.000 personas sacrificadas directamente en los altares? Venían por las cuatro calles de México y eran sacrificados todos en los altares.
y eso sea más o menos exacto, pero eso es real. Eso, pero claro, lo que ha visto, yo por eso disculpo en parte a las casas, en el sentido de que lo que él ha visto no es lo que han visto otros. Y como él va y viene, por ejemplo, Maturinía siempre está allí, pero él va y viene, y lo que se encuentra cada vez que va es: aquí se ha ido, aquí ha desaparecido todo el mundo, nos han matado a todos. Pongámonos un poco en su lugar. Sí. Si nos ponemos un poco en su lugar, decimos, bueno, yo lo que dice es, tengo que parar esto. Y entonces, ¿exagero? Sí, exagera. ¿Manipulo? Sí, manipulo. ¿Miente directamente? Eso, lo de mentir directamente, bueno, sí, a veces, exagera desde luego. En el caso de Cuba, por ejemplo, que dice que hay más muertos de los habitantes que se estima que habría en Cuba en ese momento. Vamos a ver, fíjate que la misma, fíjate. Claro, porque él cuenta, él no cuenta, él, hace, él dice cosas. Él dice, en la introducción a la brevísima relación de Indias, dice que murieron, han muerto 12 cuentos y no concedo menos, 15 cuentos y no concedo menos de 12. ¿Qué quiere decir? Entre 12 y 15 millones. Pero si tú sumas por capítulos, que es lo que hacen Guillermo de Orange, que se ha leído bien la brevísima destrucción, tú cuentas por capítulos y te salen 20 y tantos millones. Entonces, está claro, pero lo que es obvio que es totalmente inverosímil los números que él ofrece, totalmente inverosímil. Pero fíjate que él, además, él tiene una estrategia muy buena en ese sentido, y yo no sé, lo que le está diciendo siempre a Carlos, lo que le dice a Fernando, lo que le dice a todo el mundo es: son tus súbditos y los están exterminando. Si tú eres su rey, tienes que protegerlos. Y eso intenta hacer, de hecho. Si eso no se trata de proteger a pero se protege sobre una relación, sobre una relación que es las minas no se pueden parar. El quinto real no se puede parar de la encomienda. Y nosotros, fíjate, se protege desde la base de Carlos llega a tener en un momento dado 200.000 soldados en Europa y no tiene ni uno solo en Indias. Explícate eso. Eso es, ¿cómo tú proteges? ¿Puedes proteger un territorio sin mandar ejército? ¿Cómo puedes proteger? ¿Cómo puedes controlar eso sin mandar ejército? Es verdad, hacen todo lo que pueden, en el sentido de hago todo lo que pueda. Y yo creo que es así. Hago todo lo que pueda, es verdad, Carlos, es así. Hago todo lo que pueda, te hago caso, incluso intento quitar la encomienda. Hago todo lo que pueda, pero no me pidas un duro. O sea, no voy a mandar. Hay un momento también en que está acusado al completamente por tu guerra y que, por el imperio otomano y por el resto todo. Todo el imperio de eso. En cualquier caso, yo te quería preguntar, precisamente por ignorancia histórica, primeramente, abundando un poco en el tema este de la veracidad del relato. Tenemos si los hechos que tratan, que son de los primeros tiempos de la conquista, sobre todo el otro hombre que has mencionado. Motolinía, Toribio de Benavente. Sí, si por ejemplo las estimaciones, sobre todo de cifras, etcétera, y de procesos que se llevan a cabo, son verosímiles de cara a lo que ahí se sucede de manera general en esos primeros tiempos, y de cara a la composición de la leyenda negra, es evidente que toda la estancia española ahí, desde luego, no fue general esta tónica, y mucho menos la de las casas, y tampoco podía ser, digamos, general propuesta desde las casas ni desde ninguno de los primeros que hablan en las Indias, pues porque ellos viven de las primeras décadas cuando comienza el dominio español ahí, que es muy dilatado en el tiempo, y digamos se hace efectivo por muchos años, y digamos se llega a institucionalizar y hacer real en todos esos territorios y esas poblaciones, ¿no? O sea, no solamente la llegada allí y digamos los primeros asentamientos o las primeras luchas por el control material de lugar táctico. Sí, fíjate, yo diría, bueno, yo en esto creo que es completamente diferente las islas, lo que ha pasado en las islas. En las islas solo hay exterminio, seamos claros.
las islas han muerto todo el mundo, mueren todos. Lo dice Fernández de Quevedo, no lo dice Las Casas, lo dice Fernández de Quevedo, o sea, lo dice el cronista oficial de Indias y el amigo de los encomenderos. Han muerto todos. Dice que quedan. Hay un momento en el que Fernando de Quevedo dice, en estos tiempos, está hablando de los años 20 o 30, deben quedar 15 personas de estas islas. Y habla Cuba, Jamaica, la Española, Santo Domingo y alguna más. Puerto Rico. Deben quedar 15. Todos los que hay, y hay muchos ahora, los han traído de otras partes. Cuando dice 15, pues vamos a poner que sean en realidad 10.000, da igual, o 20.000 o 30.000. Han muerto todos. Ahí, fíjate que ahí es un proceso completamente diferente. No hay manera de asimilar a unos pueblos que viven en el paleolítico prácticamente, que no tienen instituciones, que no tienen trabajo, que no conocen la disciplina del trabajo, que son en su gran mayoría pues casi cazadores recolectores. Entonces ahí no hay manera, pero pacíficos en muchos casos, ahí no hay manera de asimilar eso, y lo que sucede ahí es la destrucción total. Eso es lo que viven más Las Casas. Ahora, ¿por razón ahora, de enfermedad? Pregunto por en muchos casos por razón de enfermedad, en otros casos por esclavitud, por trabajo forzado. Un poco de que cuentan las crónicas, quiero decir, porque si no. No, Fernández de Oviedo dice: no, también por. Por el dominio. Fijaos que esto lo cuenta Fernández de Oviedo. Se suicidan antes que tener que trabajar como les hacen trabajar los españoles. Prefieren suicidarse, prefieren matar a sus hijos. Matan a sus hijos antes que someterse a los trabajos de los españoles. Y Fernández de Oviedo añade: eran viciosos y perezosos. Bueno, claro, él cree que está esculpando a Sila. ¿Veis? Ahí se ve muy bien cuál es la situación de la época. Su problema es la pereza. No quieren trabajar, prefieren suicidarse antes que trabajar. Lo dice Fernando de Oviedo. Y luego, en el caso, es totalmente diferente del caso Mexica, porque en el caso Mexica estamos ante culturas que a su vez son guerreras, dominadoras, sometedoras de otros pueblos, esclavistas, en el que Hernán Cortés consigue grandes aliados que luchan a su lado. A esos se les otorgan unos beneficios que luego poco a poco irán perdiendo, se les otorgan beneficios, se convierten en vasallos de la corona con todas las libertades y privilegios que puede tener cualquier vasallo de la corona. Es decir, ahí sí es verdad que es una situación diferente y que no pero ahí sí puedes hacer que la gente trabaje, porque ya está sometida a estructuras mucho más modernas y mucho más similares con las que había en Europa. Entonces, esos sí pueden ser, vamos a decir, asimilados. Pero todos los de las islas no se consigue que se asimilen. Y los que no quedan para servicios domésticos de todo tipo, pues acaban muertos. Y los que pueden salvar, los misioneros que ponen a su servicio, etcétera. Todos los demás acaban muertos. Y esto es lo que impacta a Las Casas, lo que ve Las Casas. Ahora, que tú lo puedes ver ahora desde una perspectiva global, hay una cosa que yo creo que es importante. Tú has dicho que se apliquen las leyes. Es verdad. Si no, lo que se aplicaron las leyes, y es verdad también que a partir de los primeros 50 años de la conquista, podemos decir que a partir de 1550 la cosa se suaviza mucho. Se suaviza muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que la catástrofe demográfica es real. O sea, no menos, hay varios millones de desaparecidos, vamos a decir, en esta historia. Hay varios millones. Pero hay mestizaje, y sin embargo, sí, hay otras zonas de en las que no hay mestizaje. Hay mestizaje, pero no sin cuidado, es verdad. Y ¿qué podemos decir de esto? Pues podemos decir, pues hay mestizaje, hay colaboración. De hecho, no solo hay mestizaje, es que hay algo más importante, que son las repúblicas de indios. Claro. Es decir, ciudades libres. Eso a mí me parece todavía mucho más, un logro mucho mayor, ¿no? Hay mestizaje, pero hay racismo. Es un mestizaje, o racismo entre comillas. Hay mestizaje, pero hay
tipos de fisonomías y dependiendo de, y sobre todo mil tipos de enlaces entre unos y otros, y dependiendo en qué lugar del mestizaje estás, cambia mucho. O sea, no, no evita, el mestizaje no evita la casta, un cierto racismo, vamos a decir, no decimonónico, no del siglo XIX, pero hay un cierto racismo. Y hombre, no, pero eso se, no se puede explicar por la misma sociedad estamental. Sí, sí, no, claro, sí, eso ocurría aquí en la península y de manera mucho más marcada. Bueno, ocurría en la península, pero sí. Bueno, en determinadas partes, sobre todo. Sí, sí, donde sí. Más fuerte era la señalización. Sí, sí, había ocurrido en la península, sí, desde luego que sí. Pero lo que quiero decir es que esto, que pensar que es un gran mérito el habernos. Vamos a ver, te mezclas también, porque allí lo que van son sobre todo hombres y son sobre todo colonos. Y recuerdo tanto Fray Toribio como Las Casas, como otros muchos frailes que dicen, y misioneros que dicen que, oye, que hay gente que tiene mujer en España y aquí tiene tres o cuatro. Y al final, claro, esos pues tienen hijos y esos hijos los quieren, y aunque sean, y les quieren dar su apellido, y entonces hay mezcla, claro, hay mezcla, pero no es, ¿cómo decirlo? No es una mezcla, vamos a decir, no hay una mentalidad, digamos, humanitaria. En ese sentido, por parte de los conquistadores, yo no digo que. Sí, pero por parte de los frailes, por parte del impulso de ese proyecto de la corona. Y ahora vamos. Que vamos, hubo un intento feminista. Las leyes. Mira, hay una cosa que está clara. Si no hubiera estado las casas, ¿cuándo se habrían endurecido las leyes? ¿Cuándo se habrían cambiado las leyes? Cuando la corta están ya muy bien, lo que pasa es que no se cumple la de 1517, si no recuerdo. No, del 12, de Burgos. Fíjate, si no están tan del todo bien, que las treinta y tantas, Cisneros las modifica por el impulso de Las Casas. Las treinta y tantas. Y lo que te quiero decir es que, hombre, Fray Toribio dice, este señor que no se ocupa sobre el lugar, yo he salvado a muchos más indios que él. Ya no. Que los he convertido, los he salvado materialmente. Lo dice Fray Toribio, y es verdad. Pero Fray Toribio, las leyes que aquí han cambiado, y que ahora tú puedes decir que a partir de 1500 y pico ya esto está pacificado, en gran parte ha sido la labor de Las Casas. Vale, manipuladoramente, con historias exageradas, con mentiras, pero él. Yo de verdad, mirad, sí. Supongo que esto es difícil de determinar, pero quería saber hasta qué punto puede interpretarse como un indicio de que las casas se prevalieran de una causa que sabía que ya tenía muy buena aceptación y muy buena prensa, al menos desde la monarquía, si no recuerdo mal, Isabel la Católica ya en su testamento. Sí. Indica el cuidado respecto al proceso nacional. Sí. ¿Hasta qué punto no? Sí. Todo eso para subir y lograr que puedas confrontar una posición prácticamente impensable para lo que inicialmente le digo. Sí, mira, él siempre apela, es como los comuneros, siempre apela a la protección. Por cierto, que él es anticomunero total, anticomunero completo. Y se le intentó acusar de que había colaborado con los comuneros, pero no. Bueno, esto es verdad, esto es totalmente cierto, pero hay que tener en cuenta. Yo, mira, por lo que más admiro a Las Casas es por la energía que desprende. Creo que ha hecho un grandísimo mal, pero creo que el mal que ha hecho, digamos, a la imagen de España y a la propia identidad de España, es un mal que lo ha permitido, que lo permitieron los propios españoles, o que le permitió la propia lógica. Española, ¿no? Creo que ha hecho un enorme mal, que hizo un enorme mal, digamos, nos hizo un enorme mal a nosotros, pero creo que hizo un enorme bien a los indios, creo que lo hizo, y creo que aunque tú dices, sí, esto era relativamente fácil, tenía buena prensa, Las Casas tuvo muchos enemigos, y yo creo que él temió muchas veces por su vida, porque lo que estaba en juego era muy serio, es decir, era mucha gente con muchos intereses, con mucho dinero, etcétera. Es verdad que él también tenía poderosos a su lado, y es verdad que él tampoco escatimaba en,
por decirlo así, si podía cargarse a sus enemigos, se los cargaba o les hacía daño, todo el daño posible. Pero yo ahí veo, lo que veo es una figura llena de energía, llena de energía. Y oye, somos quizá, y en ese sentido también yo reivindico a las casas, en el sentido de, es el único, la única, no ha habido ningún otro fenómeno conquistador, imperialista, que haya tenido desde dentro a un crítico de semejante. Y no solo uno, sino un montón de monjes. Pero él, sí, mira, Motolini siempre con... es que las casas, no sé si nos ha quedado esto claro, es que las casas llegan a ponerse en contra de Vitoria. Llega a ponerse en contra de absolutamente todos los argumentos que se dan para, para una legitimidad de la conquista. Claro, porque él es demasiado utópico en ese sentido, pero eso ya te quería plantear. Es radical, es radical. Propuesta, digamos, puramente utópica y sin sentido real. Es cierto que su participación. Bueno, pero ya has visto, pero ya has visto que tiene dos propuestas. Una es la de Máximos. Y otra es la de por lo menos he conseguido que se ablande un poco la opresión. Entonces tiene, no es un personaje de complejo. Yo creo que es un personaje complejo. Yo creo que es un personaje complejo y lleno de energía. Ahora, exagerado, manipulador, inverosímil también. Pero bueno, los personajes complejos son así. También que se le ha querido mantener. O sea, que forma parte de su complejidad. También que se le ha querido, desde determinadas historiografías o mitologías, soy de historiográficas, se le ha querido mantener en ese perfil, digamos, en esa exaltación perenne, incluso válida a día de hoy. Cuando a lo mejor sí que, bueno, vamos, creo que, como indica, sí que se le puede contextualizar, digamos, como participando en esa polémica, de la que luego resulta pues una civilización y una incorporación efectiva de las Américas a la corona, y digamos en igualdad de condiciones y con sus leyes y sus gobiernos medios propios, a lo mejor sí tiene sentido su participación en, digamos, en la resolución de la polémica y cómo se acaba accidentando un poco en la actuación política. Si os fijáis, también es una figura muy española, que es esta especie de antiespañolismo furibundo, muy radical, y eso es muy español. Sabéis que Américo Castro asumía que su iracundia, su obsesión casi enfermiza, eso también luego Méndez Pidal lo va a asumir, tenía que ver con que en realidad es una historia bonita que yo creí durante un tiempo, porque es muy verosímil, en realidad, ¿eh? O sea, todo encaja. Él dice, Triana, Sevilla, casas o casaos, no sabe ni cómo se llama, blanco y en botella. Esto es un converso. Esto es un converso. Blanco y en botella. Y entonces, típico del converso, acusa a todos de sucios orígenes. Típico del converso. Y luego dice Américo Castro, la venganza, ¿qué es lo que está haciendo las casas? Es proyectando lo que se ha hecho aquí contra los judíos. Se está volviendo a vivir en este caso contra los indios. Ay, yo me dejé llevar durante un tiempo con esa hipótesis. ¿Por qué? Porque hay un momento en la historia de Indias, no sé si en la historia de Indias o en la brevísima, donde habla de que los indios son efectivamente el pueblo judío perseguido por los españoles, que son el faraón. Entonces, claro, yo dije, y Castro no había visto ese texto. Entonces yo no leí que Castro lo hubiera visto. Entonces yo cuando encajé esto, dije, claro, está claro. Pero tampoco está claro que un fraile dijera eso. No, claro, pues ya, claro. Fíjate, un fraile de Triana que no sabe cómo se llama, sí, de casas o casaos, entonces Américo Castro dijo esto. Luego las investigaciones, la verdad, yo del que más me fío es de Isacio Pérez en ese sentido, por ejemplo, y no. Es que es una hipótesis, pero no hay nada. No hay nada, o sea, no hay ningún elemento que nos permita decir que él es de procedencia conversa. Y tampoco hay ningún elemento, excepto que todo encaja, que nos permita decir que, bueno, que esto es, en el fondo, resentimiento de una casta perseguida, de una sangre perseguida, de un linaje perseguido, que está viendo repetirse la historia
y por fin encuentra una oportunidad para vengarse. Claro, pero es que eso también se puede leer como una profecía autocumplida desde ahora, ¿no? Desde el siglo XX, es decir, que sí. Es una hipótesis peregrina si no tiene... Sí. Desde de todas luego, maneras, algo que has mencionado, y eso yo creo que sí que estaría bien, digamos, buscar ponerlo en disputa, digamos, con materiales históricos, digamos, ese recorrido complejo de inferioridad que se supone que tenemos los españoles, si lo hemos tenido desde siempre, vamos, yo estaría por pensar que de hecho es más efecto de la asunción de una leyenda negra que otra cosa. O sea, que viniese de antes, pero bueno. Claro, claro. No, pero que además se implanta recientemente en el tiempo. Es un poco más prototípico del tipo de español que hoy tenemos para tornar las casas. Que el tipo de español quizás sea el primero, ¿no? O al menos la imagen divulgada. Pero la forma de ser de que soy español, pero claro, a mí España no me importa, yo critico a España, lo que en España son unos fachos, porque creo que es una completamente anacrónica, ¿no? Sí, el problema está en por qué España no ha conseguido dotarse de una autocrítica menos destructiva. ¿Por qué no la ha conseguido? Porque más español que es Las Casas, yo creo que poco puedes decir. Un sevillano de Triana. Pero ¿por qué no ha conseguido España una autocrítica más, digamos, más equiparable a otros países? Es que a lo mejor hay que verlo precisamente como ha sido una ideología esgrimida por nuestros enemigos seculares, ante los cuales pues quedamos que no, y ahí está la historia, hemos sido derrotados, pero derrotados políticamente. Y luego han influido culturalmente, vamos, yo creo que a día de hoy es evidente. Es decir, Europa en general está en el, por ejemplo, pues el marco de la OTAN, etcétera, digamos, unas injerencias, unas influencias que no son tan nuestras, no tenemos una potestad económica. Bueno, pero fíjate que ahí por eso os decía que la tesis esta de Ortega y Gasset, la espalda a Europa de España. Es un fenómeno de finales del siglo XVI que no existía antes. Sí. España está totalmente integrada en Europa, mucho más integrada en Europa a principios del siglo XVI que a finales. Pero a lo mejor lo primero, hombre, porque España es toda Europa. No, pero no solo es por eso. No solo es por eso. Es porque el intelectual español se tiene que formar en Italia o en Francia. Pero ¿por qué eso era España? No, París no era España. Y Vitoria tiene que formarse en París. No, Bolonia no era España. Y Sepúlveda se va a formar al Colegio Español en Bolonia. Quiero decir que no. Ahí hay una conexión europeísta que se pierde. A lo mejor es precisamente por un enrocamiento, al menos una decantación hacia los estados nacionales de los reinos europeos en general, no solamente en Europa. Pero sobre todo, digamos, en el resto de Europa. Quiero decir que es una polémica geopolítica, quiero decir que se enfrentan unas potencias a otras y ya van adoptando unas formas políticas modernas. Sí, la reforma es fundamental, y ahí habría que enganchar también, yo creo que con tesis, por ejemplo, de José Luis, que yo creo que tiene un fundamento, y es el carácter imperial de España. Y no de reino, sino de imperio. El carácter imperial crea una heterogeneidad que la única forma que tiene de España de superarla es mediante instituciones, digamos, poco adecuadas. Y una de ellas es, por ejemplo, pues esto, la Inquisición. Es decir, o una religión coercitiva, una forma de entender la religión que al final se expresa de un modo muy coercitivo. Fijaos que esta es la acusación siempre de Bartolomé de las Casas. Les está diciendo que tiene una profundidad impresionante, porque está diciendo: nosotros estamos en Indias introduciendo la religión como la introducen los moros, con la espada. Somos moros, nos comportamos exactamente como los turcos, no tenemos ninguna diferencia, y esto no puede ser.
esto no puede ser. Ahora, es un tema complejo, pero es verdad que España no ha conseguido articular una identidad de la que todo el mundo durante un tiempo que sea suficientemente amplio se pueda sentir, sea una identidad inclusiva, ¿no? Inclusiva, de la que uno se pueda sentir lo suficientemente orgulloso. No digo que en muchos casos no lo haya conseguido, pero en otros muchos no lo ha conseguido. Una identidad lo suficientemente atractiva para poder asimilar precisamente la autocrítica, y para que la autocrítica no se convirtiera en algo tan destructivo como en el caso de las casas, porque es muy destructivo, es muy destructivo. Nos manda directamente, dicen, y además es profético. Las casas acaba diciendo: esto lo tiene que pagar España, y esto va a significar al final la ruina de España. La ruina de los indios terminará significando la ruina de España. Entonces, veis, es un tipo de crítica que va más allá, y lo que no podemos entender es, fijaos, la mala conciencia de Carlos llega hasta el punto de que le permite decir esas cosas y no le reprime, no hace nada cuando se publican esas cosas, cuando esas cosas salen a la luz. Sí, bueno, sobre eso quería hacer otra pregunta, sobre su opinión al respecto. ¿Se trata de una reivindicación de privacidad de las casas por su protección enérgica y denodada de los indios, o de un proyecto imperial, que se permite tener en su interior un crítico sin expulsarlo, ni borrarlo, ni desplazarlo, o de ambos? Yo creo que se le escapa de las manos esto. Mi impresión es que la energía, la fuerza de las casas hace que se les escape de las manos. Porque yo la Junta de Valladolid la entiendo como el intento de neutralizar a las casas. Es decir, mira, 1542, hemos quitado la encomienda, hemos hecho lo que hemos podido. Esto ha fracasado. ¿Quieres seguir discutiendo de esto? Pues bueno, habla con Sepúlveda. Venga, delante de todos. Discute con Sepúlveda. Es una forma de intentar neutralizarle, pero es que las casas no se dejan neutralizar. Y hasta el... Y creo que hubiera sido muy fuerte para Carlos, porque Carlos siempre dice: sí, sí, te estoy escuchando, quiero arreglar esto, quiero solucionar esto. Carlos siempre se propone como una persona que, por supuesto, mis súbditos allí los tengo que proteger, salvando los intereses. Los tengo que intentar proteger y escucho todo lo que me dices. Ahora, en el último momento, las casas tienen tanta fuerza no se mide bien lo que está haciendo, y lo que está haciendo es muy fuerte, que es publicar algo que efectivamente es inverosímil, es exagerado, pero que lleva su prestigio y lleva su autoridad, y que lo ha dicho un obispo español, jurando que todo lo que dice ahí, absolutamente todo, es verdad. Jurando y perjurando que todo lo que dice es verdad. Es más, en la brevísima hay momentos en los que dice: y no he exagerado ni una jota. Más bien, hay muchas cosas que no he contado. O sea, si me he quedado en algo, si por algo me he pasado, es de corto, no de largo. Entonces, yo también creo que alguien tenía, desde el punto de vista incluso de la lógica de Estado, alguien tendría que haber parado los pies a las casas antes de que se convirtiera en algo incontrolado. Y no se hizo. Desde la lógica de Estado no se hizo. Sí, ¿Por mala conciencia? Claro, mi idea quizá es por bueno, no se pueden prever las consecuencias de lo que alguien está haciendo, ¿no? Obviamente. No se puede prever, pero quizás se había pensado, la postura de Carlos es: ya he hecho lo que he podido, ya he hecho también lo que he podido por neutralizarte, pero yo tampoco al fraile que ha defendido esta causa y al que todos hemos creído hasta cierto punto, no le vamos a encarcelar, a prohibir, a comer, sino que las casas es un personaje que tiene tanta energía que se puede permitir el lujo de ser un verso suelto, de ir de por libre y de tomar sus iniciativas, incluso cuando sabe que van a perjudicar muchísimo a España y a Carlos, ¿no?
inevitablemente. No sé si es por mala conciencia, sí tenemos claro que Carlos tenía una conciencia muy atormentada. Una persona religiosa y con un código moral bastante alto para ser jefe de Estado, digamos, y para las necesidades que se requieren a un jefe de Estado, y una persona con una conciencia moral bastante importante, ¿no? Bueno, simplemente por si puedo aportar un poco a este debate, puedo aportar alguna aportación que sea también constructiva, porque estamos hablando de muy interesante y bueno, que es bueno también hablarlo, ¿no? Y un poco, yo en todos estos temas, creo que a veces siempre está por todas partes, también por parte de la Iglesia, por supuesto, el tema un poco de la ideología, que a veces nos puede llevar un poco a deformar la realidad, y creo que en este sentido es muy importante. Fijaros en su código, lo que está mal, reconocerlo en su cantidad de posible, en su fuerza de pasiones. Nosotros en el ámbito de prensa siempre decimos que el pecado es universal, por lo cual, es decir, que se tiene que hacer un esfuerzo de libertad y de igualdad con la realidad, porque está claro que no son sin ningún tipo de prejuicio ideológico, porque a veces se meten las ideologías con todo eso, tema mucho, ¿no? Y también, por supuesto, es una prensa, 100%. O sea, que en ese sentido, todo el esfuerzo que se haga por ser real con la realidad, con el fin, es muy importante. Y en nuestro caso tenemos una obligación sobre la realidad de esto, por lo que somos y por lo que representamos, por lo menos yo como sacerdote. Cuando comentabas antes el tema de esta represión imperial, yo a veces creo que más que imperial, yo lo que veo es que quizá tiene que ver un poco con el ADN de la catolicidad, es decir, que en el ADN de la catolicidad esa preocupación por la universalidad. Y de hecho ahora el Papa habla mucho de las periferias. O sea, digo, gente que está muy, muy alejada. A veces pensamos, cuando uno realiza una cosa, puede estar pensando en lo más inmediato, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que es el ADN de la catolicidad, en su espíritu más original, imagen uno, lo que va a estar preocupación universal por todo, ¿no? Bueno, eso quizá una forma de verlo distinta, porque al fin y al cabo también es verdad que el catolicismo en España pues tiene mucha relación. Pasa que cada vez cuando hablamos de catolicismo, en el fondo lo que hay puede haber nuestro subconsciente es el nacional catolicismo, que eso es otra cosa, eso es una patología. Si podríamos justificarla, porque ya me lleva un tema más, en fin, ya me lleva un poco de tema, pero en la catolicidad es mucho más que todo eso, ¿no? Estoy hablando un poco en voz alta y luego quiero hacer una cosilla. Luego, también cuando decías tú de las primeras casas como hasta español, yo creo que más que eso, en el fondo, lo que había en su. Yo me meto en la mente de un dominico, con lo que significa la formación que han recibido, en el fondo para él, yo creo que lo que más le tenía que abrir era el quebrantamiento de su fe. O sea, lo que más le dolía era ver en unas personas imágenes de semejanza de Dios y ver que eso se está vulnerando. Está vulnerando por gente que tiene una responsabilidad sobre la vida con respecto a ellos. Quizá luego esto se convierta en un hombre que sea antiespañol. Yo creo que en el fondo es una cuestión, creo que más profunda de fe, desde el punto de vista como quería verlo, ¿no? Sin embargo, o sea, de todo esto, yo veo que a pesar de todas las barbaridades o monstruosidades que se han podido cometer, en fin, quizá habría que ver un poco la relación que había entre lo que había antes en el mundo precolombino que surge después. Sin embargo, yo me sigo encontrando como la madre de patria, ¿no? Es curioso, hay un tema de que además sería uno. Bueno, simplemente quiero ser muy leal, ¿verdad? No quiero. Y quiero decir con esto, yo creo que gran parte de lo que está pasando actualmente, tanto en América Latina, quizá por todos los movimientos indigenistas que surgen fundamentalmente en el siglo XIX, y también en España, es que yo creo, es una. Si en España, y no lo digo como un privilegio, ¿verdad?, ni como un derecho, aunque para mí el don más grande que tenemos es donde la fe es evidente, la fe cristiana, católica en este caso, para otros es la palabra, pero yo creo que si esa historia de alguna forma se trae el catolicismo, con todo lo que haya habido de errores, de torpezas, de barbaridades, de pecados, al final, porque el ámbito eclesiástico sería esto, de lo que se produce en el proceso del liberalismo, o sea, en gran parte. Entonces, no se trata de imponer esto, mucho menos, al contrario, no se trata de imponerlo, se trata de presentarlo con la forma más honesta, más leal, y bueno, y ejercer un proyecto de fascinación sin ningún tipo de imposiciones, porque lo que sea la vocación atenta contra la propia naturaleza, que se ha hecho, sin lugar a dudas. Yo creo que eso la Iglesia ha hecho un progreso muy grande, reconociendo todas las barbaridades que se han cometido y pidiendo perdón por eso. Creo que es muy importante. Haciendo un trabajo de lo que es lealtad con la realidad. Entonces, es simplemente una reflexión que hagamos alta, sin ninguna pretensión de nada, poco para haceros un poco para decirle de este asunto, desde un punto de vista más sacerdotal, ¿no? No sé si estamos acertados, desacertados, no sé cómo lo ves. Sí.
Yo sí que creo que la fe ahí en las casas tiene, por supuesto, es muy importante. Lo que sucede es que él la canaliza de una determinada manera, él realmente se cree portador de una misión. Ya digo, yo, a pesar de lo negativo que haya podido ser los efectos, vamos a decir, del caso Las Casas, ¿no? O sea, los efectos de su intervención, a pesar de lo negativo, yo lo reivindico como una figura española de la que hay que estar orgullosos. Porque un Estado que efectivamente, de la época imperial, que como otros Estados se vio en una situación en la que, por supuesto, se cometían muchísimas tonterías, casi podemos decir muchísimos crímenes, pecados, como lo queramos llamar, fue capaz de generar personajes como Fray Toribio de Benavente o como el propio Las Casas, ¿no? Es decir, había, y eso es lo que a mí me satisface, había, aunque Las Casas fuera un caso muy extremo, pero no hay en ninguna sociedad de la época una autocrítica del calado que España vivió en el caso de la conquista de Indias y de la colonización de Indias. No hay una autocrítica equiparable, y hay que sentirse orgullosos de eso. Eso quiere decir que se pusieron en juego muchas fuerzas, muchos resortes para intentar por lo menos causar el menor daño posible. Teológica. Toda la conquista, cuidado, porque es que esto otro día lo hablamos. Toda la conquista, Las Casas lo denuncian. No os escudéis en la evangelización para encomendar. Es justo el revés de lo que dice Sepúlveda. Sepúlveda dice: no podemos evangelizarlos si no los encomendamos, es decir, si no los sometemos. Las Casas dice: lo que queréis es encomendarlos, y evangelizarlos es una excusa. Fíjate la moderna. Yo, Dussel, que a mí no me gusta nada, pero él dice: Las Casas es el primer hombre moderno de Europa. Es el primer hombre moderno porque se salta todas las normas, todos los códigos, para defender una causa que es moderna, que es la defensa del otro. Pero bueno, sea como fuere, desde luego es una figura, a mí me parece profundamente española y muy reivindicable en la tradición española, junto con Fray Toribio, junto con Carlos V, junto con Cisneros, junto con otros tantos. Es decir, sin esa pluralidad, España sería, creo, en todo caso, mucho menos interesante de lo que es, quizá menos problemática, pero también menos interesante. Y es lo que nos ha tocado vivir en una tradición, vivir en un país que es enormemente problemático, conflictivo, pero también interesante, y al que se puede reivindicar con orgullo muchas cosas. Bueno, lo dejamos aquí, que si tengo una clase ahora. Muchas gracias. A vosotros.